Bueno, agradecer en principio estar aquí hoy a Michel, Hubert, a Fernando, a Villafranca de los Barros que nos ha acogido, pero como casi siempre voy a ser un poco disparate cuando empiezo, quiero agradecer estar aquí primero a Gisay Llanase, después a Juan Serrano y por último a Pepe Cabrera, que ahora mismo está pasando un tiempo jodido y desde aquí, si lo ve, quiero mandarle toda la fuerza que mi obra pueda aportar. Luego, hablar de mi obra siempre me cuesta un poco. Para mí sería muy fácil hablar de los cuadros de Hutchins, de los cuadros de otro artista o de la obra de otro artista. Lo que hay expuesto aquí tiene que ver con los haikus, por eso le agradecí a Gisay, porque ella fue la que me introdujo en el mundo del arte oriental, del arte japonés y de los haikus concretamente. Hay 17 piezas porque un haiku en principio tiene 17 sílabas. El Tao me ha aportado una cosa que siempre digo: odio todas las iglesias, todas las militancias. El único sitio que he encontrado como refugio espiritual es el Tao, donde dice que lo único que existe es el camino. La relación con Hutchins viene, como él decía, como ha dicho Michel, de muchísimos años, de muchas discusiones, de muchas tertulias larguísimas, de muchas noches sin dormir, discutiendo qué matiz de un color debe aparecer en un cuadro o no. Y cuando Michel nos invitó a hacer esta exposición juntos, una más de las muchas que nos ha invitado y hemos participado, se me ocurrió que podían venir los haikus porque son de alguna manera la síntesis que Hutchins hace con el color y con la luz, quizás por las sombras que provocan los hierros sobre los collages de esta exposición. Decir que la convivencia es la manera en que las personas que vienen a verlo lo miren. Hay una cosa muy curiosa que a mí me ha pasado cuando montábamos y es la persistencia retiniana. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando he estado mirando una de mis piezas y he mirado un cuadro de Hutchins, se reproducía, como muy bien hiciste ya en el cartel, superpuesta a su obra. Eso ha sido para mí la manera más efectiva y entrañable de verlo, ¿no? Y poco más. Es una sala que me tiene impresionado por todos los restos de arqueología industrial, que le podemos llamar, que hay en ella, que la primera idea que tuve después de visitarla y en un sueño, aunque eso suene un poco estúpido y surrealista, como Michel dice algunas veces, era que no tenía que hacer nada, solo iluminar toda esa trama de madera que hay, que es una maravilla y que funciona de esta manera en la sala. Hay poemas o fragmentos de poemas de Antonio Gómez que, cuando estábamos haciendo esos collages, en una charla con él nos regaló la oportunidad de usarlos, porque él dice que un poema, cuando se escribe, ya no pertenece al poeta sino a quien lo usa. Estoy absolutamente de acuerdo con él desde la poesía también. O sea, cuando tú acabas de escribir un poema, ya no te pertenece, es de quien lo lea, si lo lee. Y por otra parte, para mí hay una cosa, y es que es muy fuerte, quizás, pero no me interesa para nada la obra que produzco, me interesa todo el proceso mientras la hago, el hacer de la obra. Cuando se acaba es un producto más que hoy puedo compartir con las demás personas, pero realmente lo que me enseña y lo que me hace caminar es realizar. Bueno, pues abundar un poco en que Antonio Gómez, que para mí es un grandísimo poeta visual, mucho más grande para mí que cuando escribe, pero no porque sea menor poeta cuando escribe, sino porque yo soy un hombre de imágenes y me interesa muchísimo más las imágenes que veo cuando esa cartuchera llena de lápices de colores que hay en el Museo Wachtel es fantástica, ¿no? Y luego, cuando escribe, sintetiza tanto como si escribiera haiku. No sé si con esa intención o con otra, porque tampoco lo he hablado con él, pero por eso están ahí, por eso estoy encantado de que estén. Esta obra es una búsqueda de la trascendencia y de los estados espirituales a través del color.
Se trata de un fragmento de una larga serie que ya ha explicado Michel, denominada Estaciones. Y es una búsqueda, digamos, de la vibración pura del color. En este caso, esta exposición con Jacinto Lara es la materialización de una larga relación de más de 40 años de amistad y de colaboración en el mundo del arte, en la que hemos compartido pues muchos descubrimientos, muchos hallazgos, muchas problemáticas. Y la prueba está en que en esta exposición, en la que participamos dos artistas, se ve como un diálogo de alguna manera entre nuestras respectivas obras. En concreto, las obras que yo he traído aquí a Villafranca pues son obras que, cuya única preocupación es buscar el tono exacto de color que nos relaciona con un determinado estado anímico, un estado interior. Hay un uso de los colores primarios, básicamente, y he seguido la guía, de alguna manera, la guía del sufismo, que es la corriente espiritual del Islam, a través de una escuela del sufismo oriental, que es el Israq, que relaciona precisamente toda la vía espiritual y todo el camino espiritual con el color y con la evolución del color. Bueno, pues para mí es un honor y agradezco profundamente la oportunidad que nos ha brindado Michel Hubert de comisariar una exposición de Jacinto y mía, por el hecho de que es como la culminación, como ya he dicho, de una larga amistad y de una larga trayectoria en la que hemos mantenido un diálogo muy fecundo. O sea, nos hemos aportado, yo pienso que nos hemos aportado mucho el uno al otro a lo largo de estos más de 40 años de conocernos. Y en ese sentido agradezco también a la Casa de la Cultura de Villafranca que nos haya acogido y a Michel por haber tenido el acierto de unirnos dentro de ese diálogo visual. Tenía que conocer a los artistas y tener muchas experiencias de trabajo con ellos. Son artistas que he expuesto obras suyas en Madrid, en Sevilla, en Córdoba, en el Museo de Huelva, en Toulouse, en la Universidad de Toulouse, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, primero, había que tener mucha experiencia con ellos. También en Badajoz, en el MEIAC de Badajoz, ellos tuvieron obras que expuse ahí. Entonces, este proyecto viene de que Hashim Cabrera, el autor de esas pinturas fantásticas, decide inscribirse en un concurso de la Diputación de Córdoba. Es un concurso dificilísimo de ganar. Más de 40 proyectos vienen de toda España porque los medios después para montar las exposiciones son colosales. Entonces, Hashim necesitaba un comisario y me llamó. Y de ahí sale todo eso. Empezamos con esa exposición, que es un catálogo fenomenal, y los conceptos que manejaba Hashim para esa exposición era una reflexión sobre la luz, que viene de los sufistas que
intentaba a través de la luz y de los colores elevarse espiritualmente. Esos cuadros se llaman estaciones y cada estación debe permitir a quien contempla el cuadro a través de la mística de la luz y de los colores elevarse espiritualmente. Bien, ganamos entonces ese proyecto. Hubo una exposición que duró 3 meses. Fue un éxito fantástico. No recuerdo el número de miles de público que vino a ver esa exposición. Y hubo también mesa redonda, etcétera, 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 ¿no? Luego conseguí llevar esa exposición en la Universidad de Toulouse-Le Mirail, en Francia. Toulouse es la capital de Occitania, ¿no? Y parte de esos cuadros fueron a Toulouse. Y también ahí hubo realmente una crítica buenísima de esos proyectos, ¿no? Y entonces yo conocía también a Jacinto Lara y había visto obras suyas en Arco, en la Feria Internacional de Madrid, donde exponía unos de sus haiku, que son poemas japoneses muy cortos, sin ningún adorno, sin ninguna descripción. Y entonces tuve la intuición que se podía combinar el sufismo de Jacinto, de Hashim Cabrera y esos haiku que son finalmente taoístas de Jacinto. Y entonces es la combinación del taoísmo y del sufismo, es decir, yo pensé que el color del sufismo, la luz del sufismo, podía llenar el vacío taoísta de la obra de Jacinto Lara. Pido al espectador que vea que las geometrías de las obras de Jacinto Lara hacen un diálogo con la estructura de toda la maquinaria, que es una instalación futurista. Vamos, muchísimos artistas les gustaría hacer una cosa así. Entonces, es un diálogo perfecto entre la estructura geométrica de la obra de Jacinto y esas maquinarias, ¿no? Y otra cosa, las obras de Jacinto Lara son trampantoros, son trampas de oro. La gente, y con las sombras sobre todo, que se proyecta en los cuadros, la gente puede creer que son volúmenes. No, son representación del cubo de Oteiza, cubo de vacío, pero puesto que era en 3 dimensiones y el arte de Jacinto es reducirlo de una manera conceptual en 2 dimensiones. Pero el montaje permite ver 3. Es decir, volvemos al cubo del gran artista escultor vasco Oteiza. Hola, buenas tardes. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villafranca tiene hoy el honor de presentar una exposición absolutamente novedosa en la que podrá verse la integración de la obra pictórica con la bella sala que tenemos aquí en la Casa de la Cultura. Decimos, el honor de presentar esta exposición de 2 artistas de primer nivel andaluces, Hashim Cabrera y Jacinto Lara, que nos van a mostrar su exposición titulada Cuando el sufismo llena de luz, el vacío del taoísmo. Como podrán comprobar todos aquellos que quieran disfrutar de esta magnífica exposición durante el mes de octubre, que en principio contaremos con ella durante ese periodo, se ha efectuado también un catálogo de toda la exposición para que conozcan la trayectoria, la vida y la obra de estos 2 grandes artistas. Y agradecer igualmente la colaboración del comisario de esta obra, Michel Aubert, que sin él probablemente no hubiera sido posible que pudiéramos contar con artistas de gran renombre como son los que exponemos. Por tanto, invitar al pueblo de Villafranca y a todos los vecinos y colindantes que acudan a esta exposición. Tendremos lógicamente las medidas del coronavirus que nos marcan, pero podrán disfrutar sin ningún problema, simplemente con el de la limitación del aforo, de una exposición que seguro que no van a olvidar. Muchas gracias.